Carlos Rivera BT Show, estamos aquí ya desde Río de Janeiro. Suscríbanse al canal para que sigan viendo esta travesía que está siendo muy interesante. Ha sido como que una maldición que hemos tenido con los hoteles. Primer día había una persona en la habitación, ahora construcción en el mismo piso, la habitación de al lado, 2 días corridos, levantándonos a las 7 con gente chismeando, música, griterías, cantazos. So, nada, hoy día de cualificatoria, vamos a cualificar, vamos a meterle duro con la Blade. Ayer un par de jueguitos del 40 over, pero acabó muy tarde, estábamos muy cansados, nada, no se terminó el torneo, vamos a ver qué van a hacer con esas rondas que se quedaron pendientes. A la 1 de la mañana nos fuimos ya a acostar y no se podía más. So, nada, hoy vamos al qualifying. Ha sido una experiencia muy interesante. Estamos aquí gracias a Sexybrand. Vamos a estar llevando un poquitito lo que es la cultura de Sexy por todo Brasil. So, sigan pendientes al blog, a estos videitos. Pronto les voy a subir con uno junto con esto. Van a ver lo que ha pasado en esta travesía. Les van a ver un poquito ahí ese viajecito que ha sido muy bonito, pero a la misma vez difícil con la situación de los hoteles, pero nada, no es culpa de nosotros, mala suerte, eso. Esperemos que la suerte cambie, gente. Nada, yo creo que eso quiere decir que nos va a ir bien ese qualifying de cualificar hoy. Creo que te han entendido que es un formato muy interesante. Grupos primero, el primero de cada grupo cualifica al main draw, pero anyways, los primeros de cada grupo siguen participando hoy mismo para una gran final con Prize Money, con todo eso. So, vamos a ver si nos llevamos los chavitos y la cualificatoria hoy. So, nada, pendiente a los jueguitos live, voy a subir el contenido live, videíto, otras cositas. No se lo olviden, se suscríbanse al canal y denle a la campanita para que sigan pendientes cada vez que suba, les va a notificar cuando suban. So, nada, mi gente, seguimos lo mismo, a crecer el beach tenis en Puerto Rico, por todo el mundo entero. Sigan pendientes de Carlos Rivera BT Show, nos vemos pronto, mi gente. Buenos días a todos, ¿no? Aquí de Carlos Rivera BT Show. Estamos ya por aquí en Río de Janeiro. No fue fácil llegar aquí. El primer día, como siempre, mis misiones no fueron como salen siempre, pero sí. Mato a alguien del susto, alguien en la habitación, el señor brincó, le prendí la luz, salí corriendo por Luca de nuevo para abajo, o sea, nada. Lo logramos.
Estamos aquí de Carlos Rivera BT Show. Les quiero dar un recap del viaje. Les dije que hoy sí les iba a subir el video. Aquí está. So, quiero que sepan, fue muy increíble, tremenda experiencia. Jugar con Crama Rosa, ese sencillo. Increíble ese nivel de juego de Crama, ¿verdad, Luca? Jugó muy bien. Siento que jugué muy bien. Estaba un poquito cansado, pero no todo por... Era la arena pesada, el juego de Crama, no me lo esperaba, ¿sabes? Un nivel tan alto, juegos consecutivos, puntos que ¿verdad? No paraban, buenos tiros tras tiro, buen tiro tras buen tiro. No me preparé, pero estoy muy contento, estamos aquí en Brasil. ¿Cómo le hemos pasado, Luca? Bien. Muy bien, ¿verdad? Ah, qué chévere. Nada, ahora vamos de camino a Brasilia, ready para jugar con Facu. Fall of the Beach fue una experiencia increíble. Río de Janeiro, muy bonito. Después salimos de Río, Copacabana, como siempre, muy activo, bien chévere. En la salida de Copacabana, íbamos de camino a donde fue Itaipaiba. Sí. Que han visto esos videos por ahí, que han visto de su vida en Instagram. Muy bueno, una ciudad muy chévere, saliendo de Río de Janeiro, de camino a Belo Horizonte, porque vamos de camino al San Siries. ¿Y qué más contamos? ¿El castillo? Sí. Eso viene el próximo episodio. Ahora, lo que van a ver es más que todo lo que sucedió en Río de Janeiro, algunos highlights de los juegos, cómo nos disfrutamos Río, Copacabana, Lapa, diferentes lugares muy chéveres, muy, 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 muy bonitos que fuimos.
de camino, el próximo episodio lo que les espera es una cosa exageradamente excelente, porque no nos esperaba una sorpresa, unos clubes muy lindos, pickleball, mucho más. Estén pendientes al próximo episodio, que ahora es que viene lo bueno, ¿verdad? El segundo episodio se pone mejor y esperemos que el tercero todo mejore más. Cuando lleguemos a Brasilia, que eso es lo próximo, suspendiente el camino de Río de Janeiro, camino a Belo Horizonte. ¿Belo Horizonte a dónde? ¿Abra? Sí. Nada, gente. Sigan sintonizando, suscríbanse al canal, denle a la campanita. Es muy, muy, muy importante para seguir que esto siga creciendo. Belo Horizonte, pendiente. Muy lindo lo que está pasando. Síganos en nuestras redes, Carlos Rivera Beauty Show. Luca BT. También. Underscore, dilo Lucas, tú lo sabes. Gracias, mi gente. Gracias a todos, sigan sintonizando. Sexy Brand, gracias. Seguimos.